¡Atención, señores! Siguiendo el programa, esta novela no termina hoy. ¿Qué novela? Porque mira, la telenovela de las venezolanas no termina hoy, mi amor. Porque ahora, mi amor, mi amiga Jessica Pereira le responde a la venezolana. La venezolana le responde a Jessica Pereira. Yo estoy mala, Lidia Villamar. ¡Ay, las marinas! Ok, ay, todos sabemos del bochinche, ay, la michimarina, ay, sí, que recientemente que apareció... Ha vuelto famosa como nadie. En un video, claro, apareció dando estilla, mi amor. Mi vida, el claro, libro llama son a nadie. Las cuatro. El libro nadie lo menciona. Lo fuerte de todo esto es que hacía mucho que yo no vea... ¿Ustedes han visto el video? Sí. ¿Sexual? Sí, mi vida. ¿Lo quieren? No, no. No me mandé eso. Porque esa mujer la boca ni que le estaba plástico, ay, todavía. Ay, vida, tenía dos. Mi vida, tenía yo quería verlo. Yo quería verlo y cuando lo vi yo me decepcioné del chico. Ay, yo dije, ay, hombre. Ya. Ok. Tanto, aleluya. Fue entrevistada en Alofoque, se molestó por las preguntas que le hacía Jessica Pereira, claro, y se fue. Ok, hasta ahí estamos al día, ¿verdad? Se fue su novio y se fue. Okay. Ok, ese fue el capítulo de ayer. Que el novio le decía, vámonos, vámonos, vámonos. Y en el capítulo de hoy, Michi va a otro programa de radio de invitada. Ay, sí. Y dice que Jessica no tiene... ¡Hurá! ¡Hola! Porque ella sí es actriz porno, oh, de verdad. ¡Jessica no Pereira! Que le robaron el video como a la Michi. Que Jessica sí lo hace y que cobra por ello. No, 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 pero yo quiero ver eso, quiero escuchar eso. ¡Tírame ese video para verlo! Y eso es falso. Oh. Ok, ella me dice... Me dice, dime realmente cuál es tu línea, porque sacar ese video para promocionar tu libro... ¿Qué te pasa? Eres mujer igual que yo. ¿Quién en su sano juicio va a sacar un video íntimo donde se sabe que yo no soy actriz pornográfica, que tengo familia, que tengo valores? ¿Y que quién lo hija va a sacar para promocionar nada? O sea, fue hostigamiento lo que hubo allí. Y como mujer, en vez de atacarme, deberías solidarizarte porque te puede pasar a ti. Luego, cuando llego a mi casa, todo el mundo en apoyo me dice, pero esa mujer tiene una historia súper largo y feo de pornografía real, no como a ti, que te sacaron un video que se nota que fue violando tu privacidad, sino que ella sí accedió a hacer ese tipo de contenido, porque podían formular realmente una pregunta periodística que no fuera a niveles de hostigamiento y de presión, que había una persecución en torno a mí para lograr esto, o sea, que tienen rato tramando esto. Ay, Dios mío, que... ¿Tú sabes qué? Yo veo que a Michi Marín. Ajá. Te mal informaron, mi amor. Me han dicho de ti. Creo que te mal informaron. Te están mencionando a otra venezolana, Alex Zaparra. Ella se confundió. Que se hacía videos porno y salió, sí, de este país. Sí. Pero Jessica Pereira nunca, nunca en su vida ha sonado con videos porno. Mi vida, y como dijo mi hermana y amiga Nashla Bogar, mientras más la mierda se bate, más hiede, mi vida. Date tranquila, sigue promocionando tu libro. Ya deja eso así, tranquilito, mi amor. Tú lo que tienes que hacer, mi amor, cierra la boca. Deja de aceptar invitaciones, ¿ya?, y manda la otra parte del video, mi amor. Ella va para el programa. Te digo que queremos ver la otra parte, mi del amor, video. Ella va para el programa de Winston Sweat mañana en Santiago. ¡Ay, fuerte! Sí, ¡vamos, bueno, a pasar! Vamos a pasar con Carlitos Lamarche, que está desde New York. ¡Carlitos Lamarche! ¡Carlitos! ¡Atención, me escucha, soy la Puello! ¡Ay, Dios desde mía! Aquí, Carlitos Lamarche. Mi vida, dime, ¿qué tú opinas de la telenovela? De verdad que yo quiero decirle a Michi Marín que deje de tomar tanto alcohol, que deje de verdad de confundirse, como dice José Ángel, efectivamente ya se refería a Alex Zaparra, que bueno, sabemos que hizo 4 videos pornográficos aquí y allá. La propia comunicadora Jessica Pereira no ha sonado nunca. A nivel de contenido pornográfico, y entiendo que las preguntas, yo creo que esto se lo buscó Jessica Pereira al no saber explicarle a Michi Marín, que es una mujer conflictiva, ajá, la pregunta que le hizo en la cabina anteriormente en Alofoque. Y de ahí se ha desatado una guerra sin ningún tipo de necesidad. Entiendo. Porque lo que dijo Michi Marín en su análisis no está equivocada. Jessica dijo que cómo era posible que escribiera un libro con olor a sal, que me da mucha risa porque el pescado, el bacalao, huele a sal. Ajá. Entonces, y que también haya hecho un video porno. Efectivamente, el video se nota que se filtró. No, ella no lo hizo con ninguna intención comercial. Qué pena. Y de ahí es donde viene la diferencia. Puede ser, quizás, también hay una de las razones. Puede ser que la muchacha haya pasado mucha hambre en Venezuela y ahora las neuronas no le estén funcionando bien también. Porque yo creo que la muchacha tiene cierto problema. Yo tengo algunas, de Michi Marín. Me mandaron 2 personas, fotografías e imágenes cuando ella estaba en Venezuela. Y efectivamente se ve que era una muchacha
muchacha de la vida alegre. Ay, Dios mío. Bueno, Enrique, pues, quédate allí, era Enrique. Comediante. Era comediante. Quédate allí porque Jessica Pereira no se quedó callada. No. Jessica Pereira le responde a Michi Marín. A ver si o no, actriz pornográfica. Estíralo. Cuente, Jessica. Dijo en otro punto de la entrevista de hoy que si una mujer estaba loca para ella misma divulgar un video de sexo, ¿en serio me vas a hacer responderte eso, Michelle? ¿Sabes cuántas mujeres han divulgado videos de sexo para hacerse famosa y millonaria? Kim Kardashian. Ella me señala de que ella llega a su casa y que hay videos pornográficos míos. En 18 años de carrera que tengo en la República Dominicana viviendo, yo quiero que tú me digas a mí dónde hay un jodido video mío desnudo. Yo desde que entré a este país, que era una niña, siempre dejé muy claro, demasiado claro, mi realidad y mi transparencia. Yo soy una mujer sexy, yo vendo sensualidad. La culebra se mata por la cabeza. Si están los videos pornográficos que tanto señalaste, me gustaría que los buscaras porque eso se llama difamación, daño y prejuicio. Y necesito que lo tomes en consideración para que sigas buscando sonido. Ok, y me lo mandes para yo dárselo a Santiago porque él sí me va a hacer famosa como debe de ser. Y fuera bueno verlo. No, yo también lo quiero ver. Queremos verlo ya. Y quiero saber si se me ve celulitis o no, lo que sea. Yo tengo mensajes de un viaje que hiciste a febrero que tú sabes para qué lo hiciste en Nueva York con un niño, un bebé. Tú sabrás en tu conciencia qué fue lo que tú hiciste, entre muchas otras cosas con lo que hiciste al llegar a República Dominicana. La diferencia es que yo no soy como tú y prefiero ser una dama y respetar y no hundirte más de lo que tú has hecho. Porque yo a ti no te falté el respeto. Yo estaba defendiendo a mi compañero, defendiendo mi posición profesional, y en ningún momento yo dije de mi boca que usted hizo un video para hacerse famoso y promocionar su libro. Yo a ti te pregunté que qué es lo que tú haces, si eres comediante, si eres escritora, si eres profesora, porque cada video que yo vi era algo totalmente diferente, de un experimento social, antítesis a un libro llamado Olor a Sal que usted viene a promocionar en Alofoque Radio Show. Yo no tengo que hablar más, Andy, llévate. Mi amor, Jessica Pereira merece su bandeja. Niño. La ubicó en tiempo y espacio. Voy a concluir ya. No quiero saber más. No quiero que se toque el tema. Mi último comentario, juro que ustedes se pueden degollar hablando. Dime. Cámbiale el nombre al libro y quítale olor a sal y pone olor a semen. Ya, mi vida. Y atención. Ay, la sal que me cayó. ¿Cómo se llama la venezolana? Michi Marín. Michi, mi vida. Y te recomiendo que hagas un reality show. Ya. Ay, eso sube. Mi vida. Se está de moda, puto. Un reality show, mi cielo.